Son las 21 horas con 44 minutos. Agradecido siempre porque siga junto a Villa la Televisión. Y esto es La Noche al Día. Y vamos, no nos vamos a cansar cuando tenemos que hablar de temas de violencia hacia las mujeres, hacia los sectores más vulnerables. Hemos escuchado dos casos, hoy conocíamos el segundo también en Santa Cruz, de violación múltiple a las señoritas, a las jóvenes. En uno de los casos, en el primer caso, por ejemplo, vinculado también a sus mismos compañeros, cómo se está manejando la justicia, la desesperación en determinado momento de las víctimas, el manejo informativo también, porque hay normas, tenemos normas en nuestro país, pero no solo eso va por este ámbito de la justicia, de las disposiciones del Estado, de las gobernaciones, alcaldías, sino también nosotros como sociedad y los medios de comunicación. Hoy tenemos una entrevista, quiero conversar con Rosario Ricalde, responsable de incidencia política de la Coordinadora de la Mujer. Hay datos que nos preocupan, porque más allá de conocer estos que les mencionaba, hemos finalizado una gestión 2018 con más de 100 casos de feminicidios y creemos que estamos en una sociedad aún violenta y que se tiene que empezar a abordar estas temáticas. Rosario, bienvenida, es un gusto que nos acompañe nuevamente. Seguimos hablando de estos temas, pero le decía, no nos vamos a cansar porque tenemos que contribuir a la misma. Efectivamente, muchas gracias por la entrevista. Un saludo cordial al programa, a todo el personal del canal y a la población que nos escucha. Yo anhelo que este año sea un año de lucha desde todos los rincones de donde nos encontremos, desde la casa, desde el barrio, desde los medios, desde las oficinas, que pongamos lo mejor que tenemos para enfrentar este problema que está en la lacerante de nuestro país, la violencia, ¿no? Está cobrando vidas cada día, vidas de mujeres, dañando familias. Yo creo que es bien importante que asumamos con mucho compromiso el enfrentar, asumir una responsabilidad frente a esta problemática que vive el país, uno de los países con mayores índices de violencia en la región, aunque paradójicamente tenemos la normativa más interesante, más avanzada en el tema, pero la realidad no está yendo en... Tenemos estos dos escenarios. Tenemos, ¿no, estos dos escenarios? Sí. Mira, de las mejores normativas, bien reconocidas, pero esta normativa involucra mucho trabajo que todavía creo que no hemos llegado, o sea, compromiso por parte de la sociedad por un lado, y por el otro, estos casos, estos niveles de violencia. Recuerdo que finalizábamos y empezábamos en todo caso el 2019 con casos dramáticos de feminicidio y un informe latinoamericano decía, está Guatemala, está, no me acuerdo qué país, pero estaba Bolivia entre los tres que empezaban con estos datos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo entendemos, cómo evaluamos y dónde están las acciones en estos dos espacios, Rosario? Es que hay acciones que no se están cumpliendo, hay tareas que no las estamos cumpliendo como la sociedad. Yo creo que cuando decimos que Bolivia es un país muy avanzado en normativa, a mí me ha tocado ser constituyente, uh-huh. Así que para mí si pudiéramos contarle a la población cuánto ha costado escribir en la Constitución el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, la población entendiera que no ha sido fácil, porque decía, basta con el derecho a la vida, ¿qué más quieren? Pero vivir cada día con la violencia no es vivir dignamente y vivir bien menos. Entonces tiene que ser vivir libres de violencia. De ahí es que se escribe el artículo 15 de la Constitución como el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, y este artículo 15, en el parágrafo segundo, dice, en especial las mujeres. Dice, es tan específico este artículo cuando señala todas las personas, dice, que sufren violencia, pero en particular las mujeres tienen derecho a no sufrir violencia. Y cuando dice la Constitución eso, es porque ya está visibilizando que son las mujeres las que viven, sufren este problema. Y en el parágrafo 3 de este mismo artículo de la Constitución, dice que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia. Por lo tanto, yo diría que frente al problema de la violencia, con este artículo y con esas medidas necesarias que debería tomar el Estado, la constituyente ha cumplido, ¿no?, con dar la norma constitucional frente a esta problemática. Con la ley 348, ¿no?,
yo diría que se ha bajado de esta norma a otra norma más específica que dice al Estado Nacional y a los niveles departamentales, hagan políticas. Políticas integrales para enfrentar este problema, que es un problema sistémico, lo decíamos justamente en la última entrevista del 2018. Sí, recuerdo. La violencia es un problema sistémico, entonces lo tenemos que enfrentar de esa misma forma, desde todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Del ámbito privado, del ámbito público, del ámbito normativo, del ámbito cultural, de todos los ámbitos. Entonces, para tener una acción de ese tipo, tiene que ser una política integral, donde todos los niveles asuman responsabilidades, asignen recursos, se planteen periodo de tiempo en el que digan, hasta este tiempo habremos reducido los índices de violencia en este porcentaje. Esta acción, la ley 348, ya le manda al Estado, a través del gobierno nacional y de los gobiernos subnacionales, a elaborar políticas integrales para enfrentar la violencia, ¿no? ¿Se están avanzando en estas políticas integrales, Rosario? Ahora, mire, ha pasado varios años de la ley 348 y sí se tiene una política nacional de lucha contra la violencia, que es esta, ¿no? Que está publicada así. Esta es la Política Nacional de Lucha contra la Violencia, que se llama Política Pública Integral para una Vida Digna de las Mujeres. Y está respaldada por el Decreto Supremo 3106. A nivel nacional tenemos esta política, que hace responsables a 7 ministerios de llevar adelante acciones concretas para enfrentar la violencia. Los 7 ministerios, por ejemplo, tienen tareas muy específicas. Aquí está señalando qué le toca hacer al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Gobierno, al Ministerio al Ministerio de Comunicación, de Cultura, de Trabajo. Son los ministerios que tienen responsabilidades, pero aquí con mandato de la norma, de la ley y del decreto 3106, que está diciendo específicamente qué les toca hacer a cada uno. En este tiempo, al finalizar el 2018, se ha avanzado en esto. ¿En qué sentido? Se tiene esto y ahora se está trabajando en un costeo para poder saber cuánto cuesta implementar. Lo que hace falta es implementar la política. Implementar la política implica, dos cosas que son vitales, ¿no? Uno es voluntad política. Las autoridades tienen que tener la voluntad política de implementar la política integral para, en el corto plazo, llegar a indicadores que nos muestren que sí estamos enfrentando el problema desde la prevención, desde la atención, desde la protección y la restitución, ¿no es cierto? Entonces tenemos voluntad política, primera cosa que necesitamos, ¿no? Segunda cosa, sin recursos no se hace nada. Y en la historia de nuestro país, y eso es lamentable decir, pero muchos de los avances que las mujeres hemos logrado, se ha logrado con plata de la cooperación. Por darle un ejemplo, el CIPASE se ha dotado de todo un avance importante en los pasados años en nuestro gobierno, gracias al financiamiento de la cooperación internacional. Yo pregunto, y me parece importante plantearnos esta pregunta, el Estado plurinacional, tanto en el nivel nacional como en el nivel subnacional, ¿cuánto de presupuesto está poniendo para luchar con este problema que está matando cada 2 días, cada 3 días a una de sus habitantes? ¿Cuánto se está poniendo? Entonces, voluntad política y presupuesto es clave. Yo la voluntad política la he identificado, y lo decíamos en el programa, como un avance importante que el 25 de noviembre el presidente Evo Morales dio una conferencia de prensa, ¿recuerda? Y decía en la conferencia de prensa el presidente, vamos a crear el gabinete de la mujer, que lo voy a presidir yo, decía, ¿no? Para enfrentar el problema de la violencia. Y también decía que vamos a crear un servicio plurinacional de la mujer. Y nosotros como coordinadora de la mujer, al ver esa declaración del presidente, lo saludamos, pues saludamos mucho aquello, porque consideramos que este gabinete es básicamente reunir estos 7 ministerios y decir a la cabeza del presidente, hay que ejecutar la política y hay que dar resultados. En tantos meses tiene que bajar esto así, y en un año tanto, y en 2 años tanto, y en tantos años nosotros habremos logrado estos resultados. Y para lograr esto se necesita esta plata, y esta plata implica asignar recursos del Estado, ¿no? Rosario, ¿es esta parte la que te permite bajar y empezar a poner
acciones, ¿no? Acciones para reducir esos temas de feminicidio, de violencia hacia las mujeres, en fin, de tanto tipo de tipos de violencia que están identificadas en la ley 348. Pero también tenemos esta otra parte. Y esta otra parte que alguna vez lo hemos hablado acá con sociólogas, activistas y todo aquello, contigo también, Rosario, es algo relacionado a la familia, a nuestra sociedad, a la sociedad patriarcal que todavía tenemos y bien enraizada en nuestro país, que también se tiene que abordar, ¿no? O sea, es esa otra parte en la que tenemos que trabajar y ahí vienen todos los actores que te decía. Aquí está la parte del nivel central, subnacionales y todo ello, pero también esta otra parte nos corresponde y somos actores importantes en ello. Efectivamente, yo creo que lo uno es absolutamente complementario del otro, porque si solo el Estado hace la política en el ámbito público y no afecta al ámbito privado de la familia, a través del trabajo de los medios de comunicación, a través de las políticas culturales que vayan cambiando esta mentalidad, destruyendo esta mentalidad patriarcal que ha hecho que las mujeres seamos vistas como objetos, ¿no? Y que los varones se sientan propietarios de las mujeres y decidan si vive o muere, porque eso es el feminicidio, ¿no? Entonces, la única forma de cambiar esto es que tanto el Estado, a través de políticas, implemente todo un proceso de transformación de este sistema patriarcal por un sistema que respete los derechos de las mujeres y hombres en el ámbito público y en el ámbito privado. También las familias asumamos un rol de educar a los hijos, a las hijas, con una mentalidad de verse iguales, de respetarse sin que el uno sienta que tenga poder sobre el otro, sino que ambos son iguales. Es el tema de la educación. Es el tema de la educación. Ahí en el núcleo, ¿no? Si tenemos la familia, ¿cómo educamos al niño? Tengo un hijo de 2 años, un varoncito de 3 años. ¿Cómo está entendiendo? ¿Cómo va a replicar? Y cómo ve también en el hogar la situación que va a asumir para cuando sea pues más adulto. Este es un tema, pero tenemos todavía, incluso recuerdo el tema de los colores, ¿no? Las mujeres de rosado, los varoncitos de azul. El trabajo del cuidado. Trabajo del cuidado y la niña se queda pues para limpiar la casa, el varoncito no. Entonces, o sea, hay temas que todavía están muy enraizados desde naturalizar la violencia que la tenemos en la sociedad, Rosario. Y en eso lo lindo es que las mujeres han hecho un trabajo de discusión nacional. Y han encontrado que, por ejemplo, si en el trabajo del cuidado no avanzamos en democratizar los roles para que los niños y las niñas aprendan a hacer el trabajo de cuidar la casa, de atender los hijos, de hacer las tareas del hogar compartido, estamos generando una causa de violencia futuro porque va a haber una injusticia ahí si seguimos sobrecargando las tareas del hogar a las mujeres, ¿no? O si, por ejemplo, en la educación sexual y en la educación reproductiva, estamos educando desde una mirada patriarcal en que el varón sienta que ella es de su propiedad y que en la construcción de sus relaciones sexuales el uno ha nacido para servir al otro y el uno es propiedad del otro. Estamos dando una educación que hace que la violencia sexual se dé dentro de la familia, fuera de la familia y en la sociedad, ¿no? Entonces necesitamos educar de otra manera a los hijos, educar de otra manera a las otras generaciones. Si esto lo estamos haciendo en casa y en la escuela no hay un correlato, ahí estamos mal. Entonces necesitamos transformar en la escuela y transformar en la casa y en la escuela reforzar. Tiene que reforzar. Porque, por ejemplo, si en la casa damos la educación y en la escuela se da otra educación machista, patriarcal, porque ahí no se avanza, digamos. Todo lo que podemos estar haciendo en la casa se deshace en la escuela. Y ahí es donde a mí me parece bien importante no perder de vista lo siguiente. Hay una campaña regional que me preocupa mucho, se llama No te metas con mi hijo, se llama la campaña, ¿no? Hay un mensaje que a mí me parece bueno recordar. Lo que le toca hacer al Estado como tareas y responsabilidades lo tiene que hacer. Y educar es una tarea que le toca al Estado. Las iglesias les toca evangelizar y educar en fe a sus fieles. Cada uno tiene que hacer lo suyo, pero el Estado no puede dejar de educar en salud sexual y reproductiva a los estudiantes, y a los jóvenes, a los niños. ¿Por qué? Porque cuando el niño está sufriendo abuso sexual en su casa, o está sufriendo abuso sexual en iglesia, o está sufriendo abuso sexual en la calle, no identifica qué es, porque no lo hemos educado.
pero si nosotros lo educamos, ese niño va a poder evidenciar lo que está pasando, ¿no? Y lo mismo en este tema cultural, que para mí es muy importante, ahora que ya se avecina el carnaval, pensemos en las coplas, pensemos en los bailecitos, pensemos en los aro aro, entonces manifestaciones culturales que todos se ríen, disfrutan, pero son mensajes machistas que están naturalizando la violencia, denigrando a las mujeres. Y esas son formas de violencia que también entran. Tenemos que, de hecho, Rosario, creo, trabajar en cada uno de los aspectos que tenemos en nuestra vida. Desmontar la cultura, ¿no? Totalmente de acuerdo. Quiero agradecerte por estos minutos. Tenemos que irnos a una pausa. Rosario, siempre bienvenida, porque tenemos que hablar y abordar y no nos vamos a cansar de decirlo, porque queremos una vida digna para las mujeres y estamos en ello. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo dispuesta siempre cuando me convoque.